El director en el estado de la educación para los adultos estuvo presente en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para dar a conocer las terceras jornadas, en donde, bueno, la invitación principal es a aquellas personas mayores de 15 años de edad que no concluyeron su primaria y secundaria. Se confirma de un gran avance en el territorio zacatecano. Estamos iniciando los trabajos de lo que es la tercera jornada de incorporación y acreditación. Dentro de las actividades que tenemos nosotros, es un evento relevante a nivel nacional porque son actividades que realiza el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y en Zacatecas las tenemos incorporadas a la gran cruzada establecida por el Ejecutivo del Estado, que es el de todos el movimiento por un Zacatecas sin rezago educativo. Es una institución tan noble que va en busca de enfrentar a uno de los flagelos que verdaderamente nos mortifican, lastiman desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque por ciertas circunstancias y por una gran cantidad de situaciones podemos nosotros observar que no todo mundo tiene la oportunidad de poderse acercar a los beneficios del alfabeto o bien a los beneficios de la educación básica. Estas son algunas de las estadísticas donde el trabajo ha sido maratónico y se han rebasado las metas, y es un ejemplo a seguir de muchos estados de la República Mexicana. Entonces, no podemos hablar nosotros de un límite. Tenemos una meta para esta jornada, que es el de alcanzar, son tres aspectos: incorporaciones, atención y UCNs. ¿Qué son? UCNs son usuarios que concluyen nivel. Aquí hay datos muy interesantes, muy bonitos. En el caso, por ejemplo, de incorporaciones, estamos hablando nosotros de que buscamos de que se incorporen 3.500 usuarios más. Y estamos hablando de que se reincorporen, porque aquí no hay inscripciones. Entonces, estamos hablando de que se reincorporen otros 2.000. Queremos nosotros alcanzar 5.000 usuarios que entren en atención para estas jornadas. Lo interesante de todo esto, debo de comentarles, que nosotros recibimos 486.000 adultos en rezago educativo, de 990 aproximadamente en el 2010, datos de INEGI. En la actualidad estamos hablando nosotros que hemos entregado, en los tres años de administración de Miguel Alonso, hemos entregado 90.000 certificados entre primaria y secundaria. Hemos bajado del 6.9% del analfabetismo, que andaba la media nacional sobre el 6.6, ahorita nosotros estamos debajo de la media nacional con el 4.8%, o sea que nos falta 1.4 aproximadamente para poder levantar bandera blanca. Se ha avanzado bastante, y esto no es labor nada más de la dirección del instituto, es verdaderamente el compromiso que han establecido, de que han incorporado, del cambio de actitud que hemos tenido con los compañeros, y estos resultados verdaderamente son de admiración para nuestros compañeros trabajadores, y de una expectativa optimista para que dentro de los próximos años Zacatecas verdaderamente siga fortaleciendo su estadía en los tres o cuatro primeros lugares a nivel nacional en este combate. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.